pues muchísimas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos de las Escuelas Secundarias Técnicas. Una vez más, estamos en su programa Conoce Tus Derechos. Y siempre, bueno, es un placer saludarlos en lunes, ¿no? Comenzando la semana con toda la actitud. Y bueno, pues también saludo a mi compañera, como siempre, Natalia Stephens. Nat, ¿cómo estás? Hola, Roger, ¿cómo están? Nuestros amigos también de las Escuelas Secundarias Técnicas. Bueno, con toda la actitud de empezar esta semana, ¿no? Este lunes, un poco nublado, pero bueno, ahí vamos. Sí, que eso no desanime. Estamos empezando también prácticamente casi el mes, ¿no? Es el primer programa, el primer lunes de este mes de mayo. Ya se nos fue casi ya 5 meses del año, Nat. Exactamente. Entonces, vamos rapidísimo. Y bueno, hemos estado hemos tenido muchas fechas, ¿no? Últimamente, conmemorativas. Vamos a ir platicando algunas. Pero bueno, sin lugar a dudas, yo creo que para también a nuestros amigos que nos están viendo de las Escuelas Secundarias Técnicas, pues el 30 de abril fue muy especial, ¿no? Sí, exactamente. Y justo de eso trata nuestro tema del día de hoy, que está bien interesante, pero no sin antes. También queremos saludar a nuestras amigas, amigos de Facebook Live, ¿no? Y también la oficina de la comisión que nos está viendo. Y un saludo a todas las chicas de Puebla. Tienes ahí unos saludos guardados, ¿verdad? Tienes toda tu listita, entonces toda si la quieres, listita, sácala de una vez, ¿no? Porque si no, él no nos va a alcanzar el programa. Exacto, bueno, a los de comunicación, a las de jurídico que están ahí, las de formación, administración, a todos, a todas les mandamos un saludo. Bueno, Nat, pues entonces con esa actitud empezamos, ¿no? Con muy buena vibra en este su programa. Recuerden, bueno, pues que tenemos que hablar de derechos humanos, ustedes que los conozcan y que también nos comenten, ¿no? Que ahí están también, nos comenten ahí debajo de lo que es este programa en los medios de contacto y también se pueden comunicar con nosotros a la comisión. ¿Cuáles son los datos de contacto de la comisión? Sí, mira, ahorita estamos estrenando un hashtag, ¿no? Conoce tus derechos. En Facebook, en Twitter, para que lo puedan ocupar. Facebook, / Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh, también estamos estrenando el Instagram, Comisión Mexicana de DH, y bueno, nuestros teléfonos, les doy uno, que es el 5687-5450, ahí estamos. Perfecto, y por ahí tienes, Nat, los de la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, para que ahorita nos los pasen en un momento y poder también anunciar sus redes sociales. Creo que ellos pueden seguirlos en Facebook de GEST Media Educativa. Por ahí me dicen que sí estoy bien, entonces también para que les den like. Perfecto, Nat, pues entonces no se hable más, vamos a entrar al tema, ¿no? El tema del día de hoy son la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, antes de entrar a este tema, quisiera compartir, ¿no?, con algunos de ustedes que nos digan cómo se la pasaron el lunes pasado, ¿no?, el 30 de abril, ¿no?, cómo celebraron, ¿no?, el Día del Niño, ¿no?, que se conmemora también a nivel mundial. Entonces, bueno, pues también que nos vayan comentando, nos dejen sus saludos. Creo que nosotros también lo celebramos muy bien desde programas pasados, ¿no?, divirtiéndonos mucho, aquí también en las transmisiones de Facebook Live, por ahí, ¿no?, que hubo algunos bloopers muy buenos. Entonces, pues que también nos vayan comentando cómo se la pasaron. Nat, ¿tú cómo te la pasaste? Exactamente, pues me la pasé muy bien trabajando en la oficina, ¿no?, recordando cómo festejaba el Día del Niño, pero bastante bien. ¿Y pusiste tu foto de perfil de niña o algo así? Puse mi foto de perfil de niña cuando tenía yo creo como 5 años ahí en Twitter, ahí la encuentran. Muy bien, qué bueno que entraste. ¿Cómo festejaste? Pues igual también, ¿no?, recordando, ¿no?, algunas cosas, algunas travesuras y todo eso, sí, trabajando también, ¿no? Pero bueno, pues creo que también disfrutar ese día y todos los días, ¿no?, recordando a ese niño que llevamos dentro. Entonces, pues también, ¿no?, hay que saberlos cuidar, ¿no?, hay que también saberlos escuchar. Lo hemos dicho muchas veces en estos programas, ¿no?, que no solamente hay que saber los derechos humanos, sino también hay que vivirlos, ¿no? Entonces, sabiéndolos escuchar también a toda la niñez, a toda la juventud, pues es como podemos llevar también muy buena armonía, ¿no? Y gracias por estos espacios para que podamos llegar a ellos. Entonces, Nat, ¿qué tenemos preparado? Pues mira, el día de hoy vamos a tratar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sabemos que vamos a lo mejor un poco desfasados, ¿no?, en la cuestión de la temática, y que mayo es uno de los meses que más festejamos los mexicanos, ¿no? Pero justo queríamos retomar este tema porque sabemos que nuestro público, en su gran mayoría, ¿no?, pertenecen a adolescentes, ¿no? Entonces, justo que conocieran sus derechos
quién los protege, cómo los protegen. Entonces, ¿qué te parece si vamos iniciando con el tema de derechos de niñas, niños y adolescentes? Perfecto, adelante. Entonces, si nos ayudan con la infografía número uno, por favor. Bueno, aquí, ¿qué nos dice, Roger? Los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y demás leyes aplicables, esencialmente en la Convención sobre Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que en México fue publicada ahí en el 2014, ¿no? La cual los reconoce como titulares de derechos. Perfecto, pues sí, efectivamente ya apareció lo que es esa palabra de titulares de derecho, y bueno, pues la idea es de que se sientan con estas, con estos derechos, ¿no? Que los conozcan, que los vivan, que los puedan también transmitir, pero no solo eso también, sino también hay deberes, ¿no? Ustedes que son menores de edad, ustedes que nos están viendo, pues tienen también deberes. Pues así como hay el derecho a la educación, ¿no? Pues también hay el deber que tienen que ustedes también estudiar, ¿no? Responder a la que son sus materias, sus obligaciones en la escuela. Y bueno, pues también así nos podríamos ir con cada uno de esos derechos. Entonces, Nat, pues bueno, no sé tú si tienes algún otro comentario con respecto a esta ley, porque sí me gustaría darte también unos datos precisos. Sí, si quieres vamos con tus datos, ¿no? Tú como especialista en cuestión más de leyes, ¿no? Si nos pudieras mencionar a lo mejor. Sí, como tú lo dijiste, bueno, en la infografía que vimos, ¿no? En la Constitución, ya en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ahí está plasmado lo que son estos derechos de lo que es la niñez y la adolescencia. Pero bueno, ¿cómo surgió, ¿no? ¿Cómo surgió esta reforma y también de ahí la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes? Pues surgió desde 1990, en el cual nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo que desde ese momento quedó obligado a cumplir con sus disposiciones y adoptar diversas medidas para hacer efectivos los derechos reconocidos en ellas. Esta convención internacional en la que se reunieron muchísimos representantes de varios países y que entonces ya los obligan a comprometerse con estos derechos, ¿no? Para poder garantizar una vida digna, una vida mejor a estos pequeñines, ¿no? Entonces, asimismo ratificó los dos protocolos facultativos de la Convención de los Derechos del Niño relativos a la participación de los niños en conflictos armados y a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía. Problemas gravísimos, ¿no? En todos lados que tenemos todos juntos que también erradicar, ¿no? Creo que también ahí es la responsabilidad de nosotros como mayores de erradicar todo eso y que no lo veamos normales, ¿no? Exacto. A veces ya te enteras de que, bueno, pues sí, que el niño está trabajando, que vende chicles en la esquina, esto, el otro, ya lo ves normal y no está bien, ¿no? Exactamente, y justo creo que sí es deber de nosotros ya, ¿no? Como adultos, tratar de ser responsables, ¿no? De la vida de los pequeños. Y justo, bueno, nos comentaban, ¿no?, algunos especialistas en temas de infancia que la edad más importante, ¿no?, del ser humano es como su primera infancia, ¿no? Es justo donde sienta muchísimas bases de salud psicológica, ¿no?, de cómo se va a desarrollar en un futuro, cómo, con quiénes se va a juntar, ¿no? Hay muchísimas cosas. Entonces, creo que sí, ponerle especial atención a la educación o, ¿no?, a la formación de la primera infancia, a la responsabilidad que tenemos, ¿no?, nosotros como organización civil, pero también personas del gobierno, ¿no?, en ser responsables de esta primera infancia. Y retomo esto que dices, Nat, porque efectivamente, ¿no?, cómo es también responsabilidad de los padres, en este caso también que nos están viendo los maestros y los directivos, de poder todos ser corresponsables en esta formación también de los pequeños, ¿no? Toda la familia tiene que intervenir para que puedan crecer en un ambiente sano, ¿no? Porque pues si no, desde ahí vienen los problemas que luego son muy graves más adelante, ¿no? Entonces, más adelante se vuelven más graves, ¿no? Si no sabemos a lo mejor un poco jalar la rienda, ¿no? Cuando están en este proceso a lo mejor de desarrollo, de primera infancia, de su primer desarrollo, ya después se vuelve más complicado. Pero ¿qué te parece si vamos a la infografía número 2, donde vienen ahí algunos de los derechos, ¿no?, que tienen las niñas, niños y adolescentes? No sé si nos quieras comentar algunos, Roger. Si quieres verlos leyendo y los vamos comentando después. Ok, mira, tenemos derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo,
derecho a la prioridad, derecho a la identidad, a vivir en familia, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminado, a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral. Es importante, desarrollo a una vida libre de violencia y a la integridad personal, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Ok. Tenemos otros como el derecho a la educación, derecho al descanso y al esparcimiento, que también ya lo tratamos, derecho a la libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia, religión y cultura, a la libertad de expresión, ¿no?, y de acceso a la información, a la participación, de asociación y de reunión, de, a la intimidad, derecho a la seguridad, justicia y el debido proceso, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes y derecho a los accesos de la información y comunicación. Así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. Exacto. ¿No? Y efectivamente. De los últimos, ¿no? Ya de los últimos derechos humanos. De las nuevas generaciones, efectivamente. Y precisamente, bueno, pues aquí estamos, ¿no?, junto con la Dirección General de Escuelas Secundarias Técnicas, haciendo este esfuerzo para que también, ¿no?, vengan aquí los alumnos, exacto, los padres de familia, a poder también expresar sus ideas en este medio de difusión. Y pues sí, Nat, aquí hay algunos que me llamaron la atención que quisiera que los fuéramos comentando, como este segundo que mencionaste es con respecto al derecho de prioridad, ¿no? No sé si se entienda muy bien esta cuestión del derecho a prioridad, pero te voy a dar un ejemplo, ¿no?, de que qué pasa, sí, a la hora de la comida, ¿no?, ya en las nuevas, digamos, familias o actualmente, en el que, bueno, todos se sientan a comer, esperemos que así sea, papá, mamá y los hijos, y que todos están en el celular. ¿Te parece algo conocido esa escena? Yo creo que es súper conocido. Si vamos, yo creo que a un restaurante y nos vamos, observamos, ¿no?, a nuestro alrededor, puedes ver toda la familia con el celular. Es tipiquísimo. Todos con el celular, ya no saben entonces qué pidieron, quién qué pidió cada quien, todo eso. Pero eso no es lo más grave, sino que si hay algún problema, ¿no?, en la cuestión de los adolescentes, de los jóvenes, de los niños, ¿no?, que si tuvieron algún problema en la escuela y se lo quieren contar a sus papás, pues no hay tiempo, ¿no? Siempre ellos están, digamos, viendo, revisando el celular, se escaparon de la oficina, fueron a comer con ellos, todo a las prisas. Y entonces la cuestión es de que, ¿dónde queda ese derecho a la prioridad de poder escuchar a sus hijos, ¿no? Entonces, algún problema, alguna, no sé, mala actitud de los maestros, algo que vivió, alguna cuestión, o hasta el mismo bullying, que también lo hemos hablado mucho aquí, no sale, no lo conocemos, pues porque estamos en otras cosas. Y en este caso de las nuevas tecnologías, eso es lo que nos está matando, ¿no? O sea, eso es lo que nos está robando ese tiempo de prioridad para nuestros hijos. Quisiera comentarles, no sé si les llegó por ahí o por a ti, Nat, en las redes sociales, un videito de una marca de juguetes, ¿no? Uh-huh. Por ahí que sacó, en donde decía a los papás, ¿no?, o sea, ¿qué es lo que le regalarías a tus hijos, ¿no? Y ellos empezaron a decir que un videojuego de moda, ¿no?, que llevarlos a un viaje, que llevarlos acá, allá, o a cualquier regalo material. Y entonces la idea del video es que, pues, le pudieran regalar, ¿no?, qué es lo que querían sus hijos, ¿no? Entonces le mostraron un video de sus hijos en donde ellos le decían, pues, que deje el celular, ¿no?, que me haga caso, que me escuche, ¿no?, que no le ponga más atención a otras cosas y que me escuche cuando yo le hablo, ¿no? Y así empiezan ellos a hablar. Y lo que más necesitan, el mejor regalo para ellos sería el tiempo de sus padres. Entonces, ¿cómo es importante este del derecho a la prioridad, ¿no? Exacto, que muchas veces, ¿no?, lo dejamos en un segundo momento, vivimos, ¿no?, con la persona, pero no sabemos ni cómo le fue en el día, ni qué sentimientos tiene, ni a lo mejor por qué problemáticas está pasando, ¿no? Bueno, justo, pues sí, invitar a lo mejor a los padres de familia, ¿no?, a los docentes, que retomen este derecho a la prioridad, ¿no?, en escuchar, en a lo mejor atender, ¿no?, a los chicos, a los jóvenes. Muy bien, Nat, pues bueno, entonces, de lo que es la lista que nos pone aquí la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no?, quisiéramos a lo mejor hablar de otro, ¿no?, que es el derecho a la educación, ¿qué te parece? Exactamente, es uno muy importante, ¿no?, justo, ¿no?, el derecho a la educación de calidad, ¿no?, que puedan, que los chicos, los niños tengan acceso a esta educación de calidad desde, a lo mejor desde que inician, ¿no?, desde el kinder hasta, no sé, que pudieran terminarla, ¿no?, en un mejor pensamiento, hasta la educación universitaria. Es lo que necesitamos, ¿no?, educación para cambiar
todas nuestras realidades, ¿no? Lo que estamos viviendo, inseguridades, los problemas, corrupción, todo eso, pues es solamente con educación, ¿no? Y este compromiso entre maestros y alumnos que sean corresponsables en esta situación. También quiero comentarte otra cuestión con respecto al derecho a la educación, que tiene que ver, ¿no?, con alumnos y maestros, ¿no? ¿Qué pasa cuando ya también el alumno no tiene respeto ya por sus maestros, ¿no? Ya no los pueden reprobar, ya no los pueden ni siquiera ver feo, ya no los pueden castigar, ya no les pueden... ¿Por qué? Porque ya también los niños, ya es que yo tengo derechos, ¿no? El derecho a la educación, derecho a esto, y tú ya no me puedes ni tocar con el pétalo de una rosa, ¿no? Exacto. ¿Dónde quedó toda esa autoridad del maestro, Nat? ¿Qué nos puedes comentar? Pues mira, yo creo que conforme han pasado los años, se ha ido perdiendo esta figura de autoridad que es súper importante, ¿no? Justo cuando estamos en un proceso de formación, ¿no? Saber quién es la autoridad es justo importante, ¿no? Así como te lo mencionaba, para la formación de los niños, de los adolescentes. Y sí, conforme ha pasado el tiempo hemos visto que se ha ido perdiendo, ¿no? Ya cada vez, ya nos estamos metiendo a otro tema, ¿no? Pero cada vez menos personas a lo mejor tienen esta vocación, ¿no? De ser maestro. Así es, y es que precisamente, ¿no?, estas cuestiones de que si desde casa, ¿no?, los padres no pueden tener esta buena relación, esta comunicación con sus hijos, pues de ahí se va perdiendo, ¿no?, esta autoridad, y de ahí pues la escuela no es salvamento, ¿no? No es guardería, ni tampoco que puedan ellos sentirse ahí con la libertad de hacer lo que quieran, sean públicas o sean privadas, ¿eh? O sea, nos ha llegado en la comisión muchísimos casos, ¿no?, de estas cuestiones, en donde sí, ¿no?, ya los maestros se sienten vulnerables ante los alumnos, entonces, por eso es de que son estos mensajes para los dos sectores, ¿eh? Aguas, chavos, ¿no? Porque sí tienen derechos, efectivamente, pero también tienen deberes, ¿eh? Y exacto, también para los maestros, ¿no?, y que puedan estar informados, acérquense a la comisión, porque, bueno, tenemos un taller, ¿no? ¿Cómo se llama, Nat? Exacto, es el taller de prevención y solución de conflictos escolares a la luz de los derechos humanos. Lo hemos dado aquí en la Ciudad de México y también en Querétaro, ¿no? Justo, ¿no?, para no caer en problemáticas que tienen que hacer los maestros, cómo resuelven los conflictos, está muy interesante. Se pueden meter ahí a nuestra página web a revisarlo. Y es www.comexdh.org.mx. Perfecto. Nat, vamos a comentar otro derecho, sí, ¿no?, de este catálogo. Sí, ok, comentamos otro y luego revisamos algunos datos, ¿no?, de la niñez y los adolescentes en México. Ok, entonces este último, que es el derecho al descanso y al esparcimiento, porque también como que hay medias confusiones en ese derecho y nada más nos vamos al libertinaje para puro descanso, ¿no? Para exacto, no hacer la tarea, para no cumplir con los trabajos, para irnos de pinta o para otras situaciones, ¿no? De las cuales, por eso todo tiene su tiempo, todo tiene sus reglas. ¿Y qué nos podrías comentar con respecto a este derecho? Pues mira, yo creo que es un derecho que también está fundado en los deberes que tenemos, ¿no? No podemos tener este derecho si a lo mejor no hemos cumplido, ¿no?, con nuestros deberes, a lo mejor la cuestión de ir a la escuela, ¿no?, es un derecho, es una obligación, ¿no?, la cuestión de hacer sus tareas, a lo mejor de apoyar en casa, en sus posibilidades, ¿no?, con sus hermanos, en su casa, con la familia, ¿no?, es un derecho que sí le corresponden varios, ¿no?, varios otros derechos. Sí, varios otros derechos y varios deberes. Entonces, pues no pudiéramos ya decir seamos merecedores de vacaciones, pues si no tampoco apoyamos, ¿no?, en casa, ¿no?, o con la familia. Entonces, por ahí también, ¿no?, hay que entender estas cuestiones, chavos, y pues los invitamos a que revisen este catálogo de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Exactamente. ¿Qué más tenemos, Nat? Ustedes también, como chavos, yo creo que la invitación se les hace, ¿no?, a que sepan a lo mejor de qué se tratan todos estos derechos, dónde los encuentran, ¿quién los puede ayudar a defenderlos, ¿no? Hay que estar pendiente de eso. Y bueno, también traemos algunos datos, Roger, ¿sí?, que son interesantes, que hay que conocerlos. Y bueno, aquí te comento, en el censo del 2015, en México habitaban 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años. Es decir, uno de cada tres residentes de nuestro país correspondía a una persona menor de 18 años, ¿no?, según los datos de la encuesta del INEGI del 2015.
Okay. Los datos de la encuesta intercensal del mismo año muestran que de los 6.5 millones de niñas y niños de 3 a 5 años, esto es el 35.8%, no asisten a la escuela. De los 20.8 millones de 6 a 14 años, que es el 3.5%, no va a la escuela. Y respecto a esta población en adolescentes de 15 a 17 años, son 6.4 millones, que es el 26.5% de chicos que no asisten a la escuela, ¿no? Y bueno, como último punto, de acuerdo en el Consejo Nacional de Evaluación de la Política del Desarrollo Social, del Coneval, okay, famosa, en 2014, 53.9%, ¿no? Más o menos el 21.4 millones de personas de la población menor de 18 años se encuentra en situación de pobreza. Entonces, estamos okay, viendo, ¿no? Justo que tenemos muchísimos retos por cumplir, ¿no? Para esta población de 0 a 18 años, ¿no? Digamos, ¿no? Cuando se acaba la adolescencia. Vemos que muchos no están asistiendo a la escuela, que no asisten ni siquiera a la escuela, ¿no? No sabemos qué tal anden, si sepan escribir, si no. También muchos de ellos se encuentran en un nivel de pobreza que es inaceptable, ¿no? Para todos. Ok, Nata, entonces, bueno, pues con estos datos aún mayor, ¿no? Quisiera recordarles el hashtag, ¿no? Conoce tus derechos, para que se acerquen a nosotros en las redes sociales, nos puedan comentar también sus problemáticas y que se sientan también orgullosos y valoren, ¿no? En la educación que están recibiendo en este momento, ¿no? En las escuelas secundarias técnicas, porque luego a veces también eso como que se nos olvida, ¿no? Y pues sentimos que ya, ¿no? Es como en automático, ¿no? Es como este proceso, es como que no sé, ahora me toca la secundaria y después la prepa y después la carrera y todo eso, pero realmente, ¿no? Que se sientan orgullosos, ¿no? Que se sientan que valoren, ¿no? Lo que están recibiendo, porque los datos ahí dicen que muchísimas personas, muchísimos jóvenes como ellos no tienen, ¿no? Para ir a la escuela. Para ir a la escuela, ¿no? ¿No? Las posibilidades. Sí, y bueno, ya para cerrar, Roger, se nos está acabando el programa del día de hoy. Y bueno, ¿qué retos tenemos nosotros, a lo mejor ustedes, ¿no? Como chavos, nosotros como sociedad civil y bueno, las demás políticas públicas. Como primer reto tenemos una oportunidad justa de vida, ¿no? Darles a los chicos adolescentes una protección integral de sus derechos, uh-huh, educación de calidad para todos. Y bueno, está muy importante, digámoslo así, movilización de recursos y voluntades, ¿no? Nuestras voluntades, ¿no? Para que los chicos puedan a lo mejor tener acceso, ¿no? A la educación, que vemos que las cifras nos demuestran todo lo contrario. Y también a que no estén viviendo a lo mejor, ¿no? En esta pobreza. Ok, pues sí, Nat, la verdad es que no solamente es cuestión de leyes, no, uh-huh, solamente es cuestión de estar creando estas legislaciones y que estén ahora las reformas en la Constitución y que en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en la Ley General de Salud, en la Ley General de Educación, sino es también que nosotros los comprendamos y los vivamos, ¿no? Que los sintamos estos derechos humanos como propios, como nuestros, y los podamos también transmitir de la misma manera. Okay. Entonces, pues sí, hay que hacer esta conciencia y todos juntos, ¿no? Promover esta cultura de los derechos humanos. Nat, efectivamente se nos va acabando el tiempo, ¿no? Y no queremos despedirnos sin antes hacer los anuncios respectivos de la comisión. Exactamente. Adelante. El 22 de mayo están todos cordialmente invitados vamos a tener un evento muy importante, Regresiones Democráticas en América Latina. En nuestras redes sociales van a estar apareciendo la invitación para que ustedes también puedan confirmar. Estaríamos pues muy orgullosos, ¿no? de encontrarnos ahí en el evento a las 8 de la mañana. Está súper interesante para los docentes, para los padres de familia que nos estén viendo, también a los chicos si les interesa, bueno, están cordialmente invitados. Es en todo este ambiente, ¿verdad?, que estamos viviendo y que todas estas cuestiones de el ambiente coyuntural de las elecciones, de los spots, de la radio, de la televisión y todo eso, para que se puedan también informar, ¿no? Y Nat, pues ya nada más repítenos nuestros datos de contacto y nos vamos despidiendo. Nuestros teléfonos 5687-5450 y 5687-5809. Síganos en Facebook, Comisión Mexicana de DH, Twitter, @comexdh.
Instagram, ahí también les regresamos el follow, seguros, Comisión Mexicana de DH. Bueno, también que le den like, ¿no? A DGES TV Media Educativa. Claro. Ahí se enteran de todos los programas, ven fotografías, las temáticas que están tratando. Y bueno, creo que sería todo. Nat, pues muchísimas gracias, ¿no? Acuérdate también de que tenemos el nuevo hashtag Conoce Tus Derechos para que nos sigan ahí en todas nuestras publicaciones. Exacto. Y bueno, pues agradezco todos sus comentarios, agradezco su atención, también a todos los que nos están viendo en Facebook Live, nos están siguiendo, a todos los que nos pidieron saludos, pues ahí están, que tengan un excelente día, una excelente semana. Y pues muchísimas gracias a todo el equipo que hace posible este programa, a todos los que participan aquí, y también le enviamos un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director general de Educación Secundaria Técnica aquí en la Ciudad de México, por todas las atenciones. Nat, pues quédense con la programación de DGES TV, porque DGES TV esté aprendiendo. Adiós.